Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí en la capilla de la Rectoría de la Catedral de Santa María en Grand Island. Esta misa está ofrecida para el diácono Randy Lewandowski. Y hoy estamos celebrando Santa Catalina de Siena, Siena Virgen y Doctora de la Iglesia. Empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ante ustedes hermanos que interceden por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena al contemplar la pasión de tu hijo y al servir a tu iglesia Concede por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estrago en la iglesia. Entraban en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, viendo de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! Los obras del Señor son amables, Señor. Aleluya. Que clamen al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, Tus obr tu obra es admirable. Las obras son del Señor son admirables. Son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las, las obras, obras del, del Señor son, son admirables, admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en la tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en junto. Llenémonos. Por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las, Las obras, obras del, del señor, señor son admirables. admirables. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. aleluya. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lector del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad de que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna. Y yo lo resucité en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. Es un honor para estar con ustedes aquí en la misa uh, y en mi corazón especialmente es un honor para estar aquí porque yo entiendo que ustedes no pueden estar aquí en presencia, pero hay diferente presencia en el Espíritu Santo por Internet. Uh, el Espíritu Santo puede mover en muchas maneras y Jesús puede mostrar su amor para nosotros en muchas maneras. Entonces esta misa ustedes están aquí con nosotros. En el evangelio de hoy Jesús dice: "Todo aquel me da el Padre viene hacia mí y al que viene a mí yo no lo echaré fuera." Tan importante, cada persona que va a venir a Cristo él va a aceptar, cada persona, no solamente los perfectos, los santos, los sin pecados, cada persona que desee venir a Cristo él va a aceptar. Es porque esta es la naturaleza de Cristo. Cristo es Dios en, 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 uh, en nuestra carne, ¿verdad? En nuestra humanidad. Y el don de Dios, el corazón de Dios, es para recibir todos sus hijos en una familia. Y el plan de Dios es para tener todos sus hijos, todos de nosotros, en comunión con Dios en los brazos de Dios, en la vida de Dios, para compartir en todo que Dios tiene. En la misa, en la Eucaristía, tenemos una manera para conocer esta realidad, porque para recibir comunión no es una cosa, comunión es una manera para vivir, y Dios va a darnos una nueva manera para vivir con Dios. A mí me, me gustan las reflexiones del obispo Robert Barron sobre el Evangelio de hoy. Él dice: Amigos, en el Evangelio de hoy Jesús nos dice que Él es el pan de vida y promete vida eterna a todos los que crean en Él. Muchos de los principios padres de la Iglesia caracterizaron la Eucaristía como una comida que inmortaliza a quienes lo consumen. Entendieron que si Cristo está realmente presente en los elementos eucrísticos, el que come el cuerpo, y bebe la sangre del Señor se configura con Cristo de una manera mucho más que metafórica. La Eucaristía concluyeron se cristifica y por lo santo, por lo tanto, se eterniza un cambio en nosotros. Si la Eucristia no fuera más que un símbolo, este tipo de lenguaje sería una tontería, pero si la doctrina de la presencia real es verdadera, entonces, la eternización literal del receptor de la comunión debe mantenerse. Pero, ¿qué implica esta transforma transformación en términos prácticos? <coughs> implica que toda la vida de uno, cuerpo, físicas, emociones, espíritu, se ordena a una dimensión eterna. La persona cristificada Entiende, es una persona que va a cambiar, es cristificada, porque la vida de Cristo está dentro de nosotros. La persona cristificada sabe que su vida no se trata finalmente de Él, sino de Dios. La persona eucrística entiende que su tercero se encuentra arriba y no aquí abajo. La riqueza, el placer, el poder, el honor, el éxito, los títulos... Incluso lo, las amistades y las conexiones familiares se relativizan a medida que se abre la gran aventura de la vida con Dios. Entonces, que tenga un buen día, estamos contigo. Y nosotros podemos recibir esta vida de Cristo en una comunión espiritual que vamos a tener en esta misa. Para las peticiones, voy a ofrecer algunas oraciones especialmente para Viernes Santo por este año. Dios Todopoderoso y Eterno, Salvación Perpetua de los que creen en ti, escucha nuestra oración por tus siervos enfermos, para quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que, recuperada la salud, puedan ofrecerte su acción de gracias en tu Iglesia. También Dios Todopoderoso y Eterno, sé nuestro refugio y fortaleza y ten compasión de tu pueblo que sufre, para que caminando siempre por tus sendas, volvamos a reunirnos con nuestros seres queridos en tu cielo, donde toda lágrima será enjugada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por pues el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. bendito seas señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor lave de todo mi delito señor y limpia mi pecado Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con may, mayor favor a ti, un único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo insigne nos impulsa a su piadosa intercesión, nos ayuda y colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. <coughs> Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, sí. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la Comunión. Si caminamos en la luz como Dios es luz, estamos unidos unos con otros, y la sangre de Cristo su Hijo nos purifica de todo pecado. Aleluya. Oremos. Concede, Señor, la vida eterna a quienes has alimentado en esta mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que tenga un buen día. Estamos contigo. Jesús está con nosotros. Gracias a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Las bendiciones de Dios descienda, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y permanezcan para siempre. Amén. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. a Dios. Aleluya, aleluya. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Pedimos suplicante que Dios lo mantenga bajo su imperio y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. oh